Hola a todos los que seguís el canal Repara Tú Mismo. Este vídeo es un vídeo bastante sencillo dedicado a temas básicos de electricidad, en concreto a cómo cambiar la toma de enchufe de una lámpara de mesa de noche, de una lámpara de velador, como decís en algunos países de Hispanoamérica. Pues nada, la misma tiene el enchufe tostado, el enchufe quemado, todavía funciona, pero en estas condiciones que está no es recomendable el utilizar el mismo. El enchufe en este caso, este tipo de enchufes no se queman por sobreconsumo. Por muy grande que pongamos la bombilla, la misma no hace que se queme el enchufe. Este tipo de quemaduras se producen por una mala conexión, tanto sea internamente en la toma de enchufe, entre la clavija y el cable, como una mala conexión eléctrica entre los pines del enchufe y la base que tenemos en la pared. En este caso el problema era la base de la pared, ya que es una zona bastante húmeda, las bases de la pared cogen humedad, se oxidan y la conexión eléctrica que realizan cuando introducimos los pines es bastante defectuosa. Por lo tanto, tienden a recalentarse y provocan esto: quemadura por la parte exterior, fundida del plástico protector de la clavija y una clavija inservible. Pues nada, vamos a abrir la misma, veremos qué es lo que tiene el interior y sencillamente la sustituiremos por una nueva. Más que nada, para los que no estáis muy puestos en temas de electricidad, pues considero que os puede servir de ayuda. A la hora de desmontarla, ya vemos que la misma se está partiendo totalmente. Los cablecillos normalmente suelen llevar unos tornillos, pero bueno, si son de los realizados en fábrica, como es este caso, pueden venir prensados, pues por lo tanto no se pueden desmontar. Lo que tendríamos que hacer sería cortarlo. Como esta parte del cable se ha tostado, estará dañada, lo que vamos a hacer es eliminarla completamente. Cortamos, saneamos para retirar toda la parte quemada que realiza mala conexión, y lo que vamos a hacer es pelar el cable para colocar una nueva clavija. Con la tijera, con cuidado, o con un alicate de corte, también se puede utilizar, fino, o con un cúter. Para según qué tareas me veréis que utilizo más la tijera y otras que utilizo pues el alicate de corte o el cúter. Para este caso vamos a usar la tijera. Pues nada, pelamos un poquito la clavija para ver en qué estado está el cable. Si viéramos que el cable, este está ligeramente oscurecido. Esto significa que el cable internamente ha tenido una recalentada. Por eso lo vemos con un color no homogéneo, sino que por un lado está como más oscuro, por otros está un poco más de color cobre, más brillante. Esto es síntoma claro de que ha tenido una recalentada. Pues nada, de todas maneras, como esta parte del cable no está negra, sino que aparentemente está aceptable, lo suyo sería cortar todavía un poco más, pero bueno, es un cablecito muy pequeño, el de la lámpara, entonces tampoco no vamos a alargar mucho más. Como veis, el de al lado sí que tiene un color mucho más homogéneo, todos sus hilos, no como este que tiene diferentes colores. Este está en buen estado. Es un síntoma al abrir un cable de si ha tenido recalentada o no la ha tenido. Cogeremos una clavija de enchufe, quitamos su tornillo y ahora veremos cómo tendríamos que hacerlo. Cada una más o menos internamente puede ser diferente, pero bueno, todas la mecánica es muy similar. Sacamos el prensacables. Quitamos sus dos tornillitos y ya lo tendremos a punto para tomar la medida del cableado interno. El cableado interno debemos dejarle ni una medida excesivamente corta ni excesivamente larga. Una cosa así sería un término intermedio. Que la parte con funda nos coja completamente el prensacables aquí y nos dé el hilo para ir hacia los laterales e introducirse en las clavijas. Sacaremos el tornillo de la clavija, mejor dicho, lo desenroscamos, no lo sacamos completamente, sería un error sacarlo completamente, y el hilo lo hemos trenzado, le damos una pequeña doblez para que en el momento de que apriete el tornillo, el cable nos quede mucho más rígido. Introducimos el mismo en la clavija
y la apretamos. Nos aseguramos de que quede bien apretada, no puede quedar floja, eso sí que os tenéis que asegurar. Y lo mismo con la otra. Pequeña doblez. Sacamos el tornillo, lo introducimos en la clavija. Colocamos la misma en el mismo sentido que hemos puesto la otra, para que nos coincidan los tornillos. Y en este caso, la tapa del enchufe no va introducida a través del cable. Os podéis encontrar algún tipo de enchufes, tipo este tipo de bases, por ejemplo, que la tapa va introducida en el interior del cable. Pues por lo tanto, si hubiera sido este tipo de clavijas de enchufe, de base, de tomas, hubiéramos tenido que colocar la misma y después colocar las clavijas. Es un dato que muchas veces nos olvidamos, montamos el extremo y cuando tenemos que colocar la tapa, pues nos damos cuenta de que no pasa. Pues nada, fijaros el tipo de tapa que tenéis en cada caso, en este no lo es, pero hay otras que sí que tenéis que colocar la tapa antes de colocar las clavijas. Colocaremos cada cosa en su lugar. Ahí estarían colocadas las clavijas. Apretamos el cable un poquito para que se adapte a la posición y colocamos el prensacables. Si viéramos que el prensacables, el cablecito que estamos utilizando, es muy fino, no nos llega a realizar su función, tendríamos que colocarle un pedacito de hilo, o sea, un pedacito de trozo de goma entre el prensacables y el hilo. Ahora lo vamos a ver, ya que este queda ligeramente holgado. Veremos cómo lo haríamos. Con el trocito de funda que hemos quitado, cortamos un pedazo y lo colocamos bajo el prensacables. Lo colocaríamos aquí. Nos haría la función de relleno y el prensacables pasaría a realizar su función más adecuadamente, apretando más que lo que está haciendo normalmente. Colocamos los tornillos. Hemos colocado un suplemento para que el cable quede bien cogido y ya estará prácticamente listo. Ahí le tendríamos. Como veis, es un pequeño truco que, cuando el prensacables no realiza su función, le podemos suplementar para que agarre adecuadamente el cable. Colocamos la contratapa, nos aseguramos de que quede todo bien prensado, bien cogido. Parece que la tapa en un lateral está teniendo problemas. Ahora miraremos a ver qué es lo que pasa. Vale, el tornillo del prensacables que ha quedado demasiado elevado. Apretamos el mismo un poquito más para que quede bien apretado y con esto la tapa cierra adecuadamente. Colocamos el tornillo final y ya tendremos cambiada nuestra clavija de enchufe de la lámpara de mesa de noche. Lo dicho, cuando veáis que está retostado, tenéis que sanear un trocito de cable y eliminar toda la parte quemada, ya que si la misma está ennegrecida, oscura o no tiene color brillante, realizará una mala conexión en la toma de la pared, en la toma de enchufe, y provocará esto, un calentamiento de la toma. Pues nada, espero que este vídeo básico sobre temas de electricidad os pueda ser de ayuda, sobre todo a los que no tenéis conocimiento sobre el tema. Y nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.